tiempo de reconocer que Él es Rey, que Él es Señor. Vamos a alabarle. Gracias, Jesús, por romper nuestras cadenas, cambiar nuestro lamento en danza. Dígale fuerte. Cuánto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Y tu amor no puede expresar, te seguiré por la eternidad. Y en tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. Que mientras te alabamos y mientras te adoramos, milagros suceden a nuestro favor, Señor. Los cielos se abren a favor de nuestras vidas en cada circunstancia, Señor, y en todo tiempo. Creemos que nuestra alabanza mueve montañas. Creemos por milagros, Señor, en cada área de nuestras vidas mientras exaltamos tu nombre, Señor. Nuestra alabanza, Señor, dígale. Y te doy gloria en cada prueba, Dios, y estoy listo para hacer tu voluntad. Sigo avanzando, siguiéndote a ti, y
Porque tú te mereces nuestra adoración, tú te mereces nuestro corazón, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra esta noche, Jesús. Digno es el Cordero de Dios, santo, santo es él. Thank you.
santo, santo, es el Dios poderoso. ¿Quién puede y es y quién vendrá? Yeah. Una creación cantamos, gloria y honra al Rey. Tú eres mi todo, Dios, y yo te adoro. Dios como tú, Señor, poderoso, santo, majestuoso eres tú, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, en este tiempo más que nunca, declaramos que tú eres nuestra esperanza viva, que tú eres la luz de nuestro corazón, Señor. Gracias, Dios. Qué gran abismo nos apartaba, cuán grande monte nos separó, y en mi angustia miré al cielo
clamé a ti en mi oscuridad, y en mis tinieblas tu amor perfecto apareció, me rescató. Él ha vencido, lo hizo todo. Mi esperanza está en Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Quién pensaría tan grande gracia, inagotable tu gran amor? El Dios eterno bajó del cielo, llevó el pecado y mi dolor, y por la cruz soy perdonado, me ha redimido el Salvador. Hermoso Cristo, soy tuyo siempre, mi esperanza está en Jesús. Esta iglesia, en la mañana del tercer día resucitó, volvió a vivir. El león rugiente rompió el silencio y a la muerte el derrotó. Manos al cielo, vamos. Por la mañana del tercer día resucitó, volvió a vivir. El león rugiente rompió el silencio y a la muerte derrotó. ¡Bien! Tuya es la victoria y nosotros más. Aleluya.
Dios, en Él está nuestra esperanza, nuestra confianza viva. Gracias, Dios. Muy buenas noches con todos. Qué bueno es poder estar en la casa de Dios. Qué bueno y cuán gratificante es poder entrar a su presencia a través de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Y también qué bueno es poder traer nuestros diezmos y ofrendas a la casa de Dios. Muchas veces ignoramos los principios de Dios y el deseo de Dios siempre va a ser bendecirnos. Esta noche quiero citar del Salmo 37, el versículo 3. Y la palabra de Dios dice: confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Una de las cosas en las que fallamos muchas veces es confiar en nuestra fuerza, en nuestro conocimiento, confiar en los principios y en las formas del mundo. Pero la palabra de Dios es clara: si confiamos en Él y hacemos lo que es correcto, no solamente vamos a vivir seguros, sino que también vamos a prosperar en todo lo que hagamos. Amén. En función de eso, me gustaría esta noche orar por nuestros diezmos y ofrendas. El versículo 21 dice en la palabra: los perversos piden prestado y nunca pagan, pero los justos dan con generosidad. Y siempre la palabra de Dios va a hacer una diferencia entre lo bueno y lo malo, los buenos y los malos. Sé que usted y yo somos justos. Los justos dan con generosidad, mientras los perversos no pagan ni sus deudas. Amén. Amado Padre, queremos bendecirte en esta noche. Queremos darte gracias, Señor, porque tú has prometido dar semilla al que siembra y también dar pan para que coma, Señor. Oramos en este día, Señor, bendiciendo, Señor, tu casa. Señor, traemos nuestros diezmos y ofrendas al alfolí en acción de gracias, Señor, por todo lo bueno que tú eres, por todas las promesas, Señor, que tenemos en tu palabra. Gracias por abrir las puertas y las ventanas de los cielos y derramar sobre nuestras vidas bendición hasta que sobre y abunde. En el nombre de Jesús, amén. Usted encontrará formas de dar en la pantalla para aquellos que nos están mirando y observando. Gracias por tu generosidad. Juntos seguimos construyendo el reino de Dios en la tierra. Cada semilla que tú siembras logra que semana a semana sigamos bendiciendo la vida de miles de personas en nuestro país. Me gustaría también esta noche orar por la palabra. Amado Padre, queremos bendecirte y darte gracias, Señor, porque tu palabra es nuestro alimento, Señor. Tu palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, Señor. Gracias te damos, Señor. Disponemos nuestros oídos para oír, Señor, y nuestro corazón, para que cada semilla de tu palabra, Señor, transforme nuestra manera de vivir y nos guíe, Señor, a una vida bendecida, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema que quiero compartir este día con ustedes le he puesto por nombre el enemigo silencioso. El enemigo silencioso. En el área de la salud, los médicos han identificado algunos enemigos silenciosos. ¿Sí? Cuando usted va al médico, le toman la presión. La presión arterial es uno de esos enemigos silenciosos que pueden desencadenar en un colapso en la salud. El estrés, la fatiga, son otros de los enemigos silenciosos que encontramos. El colesterol, cuando le hacen un examen de sangre, el colesterol alto también es un enemigo silencioso que puede desencadenar en algo trágico. De la misma manera, en el área espiritual, encontramos enemigos silenciosos. Se han hecho muchos evidentes en esta época de pandemia, donde esperamos que por la misericordia de Dios todo esto ya termine de pasar definitivamente. Sin embargo, ha sido evidente el temor como un enemigo silencioso, el egoísmo, que es de lo que voy a estar hablando en este día, y a veces no identificamos por qué cierto tipo de actitudes, por qué cierto tipo de comportamientos, por qué cierto tipo de estado de ánimos hay en la vida de cada persona. Y yo he querido identificar
al egoísmo como el enemigo silencioso que está afectando la fe y el caminar de muchos de los creyentes. Este enemigo silencioso, de una manera absurda, nos lleva a pensar solo en nosotros mismos y en nuestras necesidades. Esa es la característica fundamental del egoísmo. Y bajo esta influencia, muchas personas llegan a conclusiones absurdas. He observado a lo largo de este último año y poco más que estamos saliendo de toda esta ola de la pandemia, que este enemigo ha llevado a la conclusión de muchas personas que en el matrimonio ya no son felices, que necesitan ser felices. Y pensando de una manera egoísta, dicen, bueno, ya no soy feliz, mi esposa ya no me hace feliz, mi esposo ya no me hace feliz, me voy. Los hijos a veces piensan que en el hogar ya no son felices. Hay muchas demandas. Me piden que arregle el cuarto, me piden que lave los platos, me piden. Y los jóvenes piensan, bueno, quizás sea el momento de salir de la casa, porque ya no soy feliz en la casa, yo quiero hacer las cosas como yo quiero. Mucha gente también en la iglesia he visto que es afectada y ya no se sienten felices sirviendo al Señor, ya no se sienten felices yendo a su célula, ya no se sienten felices viniendo a la iglesia de una manera presencial o viniendo a la iglesia. Y muchas veces este enemigo silencioso ha provocado que muchos estén replanteándose su vida fuera de la voluntad de Dios. Si hay algo maravilloso es que Dios le dio propósito y significado a nuestras vidas. Sin embargo, este enemigo está produciendo en el corazón de la gente un replanteamiento a sus prioridades, un replanteamiento a su servicio, y se replantean una vida fuera y alejada de los caminos y los propósitos de Dios. Por eso no debemos olvidar lo que la palabra de Dios nos enseña. En el capítulo 17 del libro de Lucas, el versículo 33, dice la palabra: todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Este enemigo, el egoísmo, que no es nuevo, hace que volvamos a poner nuestros ojos en nosotros mismos y en nuestros propios intereses, dejando de lado los principios que hemos aprendido y el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Si solo buscamos nuestros propios intereses en la vida, hermanos, vamos a echarla a perder. Vamos a echarla a perder. O perderemos la vida abundante que Dios nos ofrece, así como su voluntad y sus propósitos. Para mí es claro. Dios me dio una nueva vida y me dio propósitos divinos en esta nueva vida. Hay una agenda diseñada de cosas que son la voluntad de Dios que yo debo cumplir antes de partir de esta tierra. Por lo tanto, yo no puedo regresar a vivir una vida egoísta enfocada en mí mismo, ni en el mundo o en los placeres que el mundo me puede dar, ni en las satisfacciones que el mundo me puede dar. Por eso la palabra de Dios dice: el que procure salvar su vida la perderá. Hay mucha gente tratando de salvar su vida, de ganarse la vida. Mucha gente metida en actividades, en proyectos, en cosas en este tiempo, tratando de que su vida, o tratando de ganarse la vida, mejor dicho. Sin embargo, bajo este principio, lo único que hacemos es perdernos la vida y perdernos la vida abundante que Jesús dispuso para todos y cada uno de nosotros. Si a causa de Dios, de su palabra y de sus propósitos, dejamos de lado nuestra vida, entonces alcanzaremos la vida plena que Él ha dispuesto para todos y cada uno de nosotros. Quiero repetir esto. Si a causa de la palabra de Dios, si a causa de los propósitos de Dios, si a causa de hacer la voluntad de Dios, dejamos de lado nuestra vida, entonces alcanzaremos la vida plena que Él ha preparado para cada uno de nosotros. El egoísmo, hermanos, no es otra cosa que, le voy a leer lo que es el egoísmo, es el excesivo aprecio que tiene una persona por sí misma
y que le hace atender desmedidamente a sus propios intereses sin preocuparse por el de los demás. De lo que yo recuerdo, el egoísmo fue una de las primeras cosas que fueron quitadas de mi vida cuando experimenté el amor de Dios. Lo primero que sentí cuando conocí al Señor, cuando lo acepté en mi corazón, fue el amor de Dios. Sentí que el amor de Dios me embargó. Y ese amor hizo disipar todo egoísmo en mi vida. Como un joven, yo vivía ensimismado en mí mismo, en mis necesidades, en mis dolores, en todo lo que tenía que ver conmigo. Era egoísta y pensaba solo en mí, no pensaba en mi familia, no pensaba en mi madre que sufría. Pero haciendo memoria de esto, el amor de Dios que embargó mi corazón disipó el egoísmo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios es amor. Dios es amor. Y si Dios es amor, no hay egoísmo en él. Primera de Corintios capítulo 13, versículos 4 y 5 dice la palabra: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza. No es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Hermanos, si el pueblo de Dios, si los hijos de Dios, somos engañados y caemos en las trampas de este enemigo silencioso, lo que se evidencia es nuestra inmadurez. Nuestra inmadurez como creyentes, porque por causa de no buscar a Dios como deberíamos buscarlo, por causa de no buscar y escudriñar la palabra de Dios como deberíamos hacerlo, en medio de todas las dificultades, quiero que sepa, hermano, que todos, pastores, iglesia, líderes, ovejas, rebaño, hijos, todos hemos sido atacados y afectados de alguna manera. No ha habido excepción. Por lo tanto, cuando somos atacados, una persona madura va a buscar su refugio en Dios, va a buscar fortalecerse en Dios. Pero una persona inmadura va a actuar en sus propias fuerzas, se va a volver egoísta y va a enfocarse en sí mismo, en sus habilidades y en sus capacidades, y va a quitar sus ojos de Dios, poniéndolos en sí mismo y alimentando una vez más el egoísmo en sus vidas. En el libro de Romanos, en el capítulo 15, el versículo del 1 al 3, voy a leer otra versión. Y la palabra de Dios dice: ahora, los que son maduros en la fe pueden ser reconocidos fácilmente, porque no viven para satisfacerse a ellos mismos, pero han aprendido a abrazar a otros en su inmadurez. Nuestra meta debe ser empoderar a otros para que hagan lo que es correcto y bueno para ellos y llevarlos a la madurez espiritual. Porque ni aún el más poderoso de todos, el ungido, vivió para complacerse a sí mismo. Qué importante y qué claridad nos da esta palabra. Los creyentes maduros pueden ser reconocidos fácilmente. ¿Por qué? Porque no están pendientes solo de sí mismos, sino también que están pendientes de los demás y de sus necesidades. Si algo debió haber producido todos estos casi 2 años y medio de pandemia, es llevarnos a madurar, a crecer. Y lo vamos a hacer mientras acudamos y gestionemos bien todos los problemas, dificultades, necesidades y pruebas que se presentan en el camino. No podemos volver los ojos a nosotros mismos y a nosotros y a nuestras propias necesidades. Tenemos un Padre Dios en el cielo. Y mientras en medio de nuestros problemas volvemos los ojos a Él, nos vamos a mantener bien. Porque su palabra es lámpara a nuestros pies. Porque su Espíritu es el que nos guía a toda verdad. Y vamos a salir de todos los engaños y vamos a salir y a enfrentar a todos los enemigos y vamos a salir en victoria. Pero es importante que entendamos
que este es un tiempo de crecimiento, este es un tiempo de alcanzar la madurez. Todas las dificultades son las circunstancias propicias para que crezcamos y maduremos al hacer las cosas de la manera de Dios. No podemos vivir solo para agradarnos a nosotros mismos. No, eso no es la forma de vivir de un creyente. Haga memoria cómo eran sus primeros días, sus primeros años, sus primeros tiempos con el Señor. ¿Cómo quería servir? ¿Cómo quería involucrarse? ¿Cuánto amor había en usted? Un amor irreconocible. Antes éramos indiferentes a las necesidades de los demás. Antes éramos indiferentes a la gente si se iba al infierno o no. Pero cuando experimentamos el amor de Dios, tuvimos carga por la gente. Quisimos prepararnos en la escuela de líderes. Quisimos ir a un encuentro. Quisimos tener una célula. La abrimos con ilusión. Pero de pronto toda esta pandemia, en algunos casos, ha hecho que el egoísmo vuelva y se fortalezca. Este es un llamado de atención en este tiempo. Hermano, no puedes vivir de la manera en que vivías antes. Tus prioridades no pueden cambiar. Tú eres un hijo de Dios, escogido por Dios para manifestar sus virtudes. Y eso es algo en lo que debemos mantenernos. Leí esta frase y encontré esta frase de Martin Luther King. Dice: todo hombre debe decidir si va a caminar a la luz del altruismo creativo o en la oscuridad del egoísmo destructivo. Primero quiero decirle, el egoísmo va a destruir su vida. El egoísmo va a destruir sus relaciones. El egoísmo va a destruir los planes y los propósitos de Dios en su vida. Pero Martin Luther King dice: todo hombre debe decidir si va a caminar a la luz del altruismo o a la oscuridad o en las tinieblas del egoísmo. Escuche, por si acaso usted no haya escuchado esta palabra, altruismo, es la tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa del interés propio. Contrario al egoísmo, tenemos esta palabra altruismo. No es bíblica, pero lo que significa está inmerso en toda la Biblia. Jesús dijo que el primer y gran mandamiento era amar a Dios por sobre todas las cosas, y el segundo, amar al prójimo como a nosotros mismos. Y ese amor al prójimo es altruismo, es preocuparse por el bien de las personas, por la salvación de las personas, por el crecimiento, por la restauración de nuestro prójimo, de todo aquel que está a nuestro lado. Y esto es algo que Dios puso en nosotros al embargar nuestro corazón con su amor cuando aceptamos a Jesús. Y es algo que esta pandemia ha querido robarnos. Es algo que el egoísmo ha querido robarnos. Y tenemos que tomar una decisión. ¿Cómo vamos a caminar por la vida? ¿Vamos a caminar preocupados solamente de nosotros mismos y de nuestros intereses? ¿O vamos a vivir una vida realmente cristiana? Porque a eso Dios nos ha llamado. Nos ha llamado a ver por los demás, a cuidar a los demás. ¿Y qué de mí, pastor? Yo crecí aprendiendo que si yo me ocupo de las cosas de Dios, Dios se va a ocupar de las mías. Tranquilo, echa mano de la fe, proclama las promesas de Dios, mantente firme mientras las circunstancias o las tormentas de la vida arremeten, porque Dios está contigo y Él está a tu favor. En el libro de Marcos, en el capítulo 8, el versículo 34 al 36, dice la palabra, y hablando Jesús, dice: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiese su alma? ¿De qué le aprovechará? Escuche, ¿quiere seguir al Señor? ¿Quiere servirle? No hay otro camino.
Necesitamos negarnos a nosotros mismos. Necesitamos dejar de estar pendiente de nuestros intereses, de nuestras necesidades. Necesitamos tomar el llamado de Jesús y llevarlo. Porque si persistimos en tratar de salvar nuestra vida, de ganarnos la vida, lo que vamos a hacer es echarla a perder, o la vamos a perder. Pero dice que todo el que pierda, todo el que renuncie, todo el que entregue su vida por causa del evangelio, él la salvará. Y Jesús nos hace una reflexión final. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirven 2 casas, 5 carros? ¿De qué te sirve el dinero al banco o en el banco? Si el día de mañana el Señor te llama, nada de eso te vas a llevar. Y de pronto, tu salvación está en riesgo. Tu eternidad está en riesgo. Entonces, hermanos, quiero que mediten en eso en esta noche. No hacemos nada dándole lugar a nuestra carne, ensimismándonos en nosotros mismos, pensando de una manera egoísta. Muchos pensarán, tenemos que trabajar y tenemos que prosperar. Y yo quiero recordarle algo. Dios es el más interesado en que tú prosperes, en que tú vivas bien. Pero hay 2 caminos, o lo haces a tu manera o lo haces a la manera de Dios. Tercera de Juan capítulo 1, versículo 2 dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El deseo del corazón de Dios siempre va a ser tu bienestar, tu prosperidad. Leíamos en el tiempo de los diezmos y las ofrendas este hermoso versículo. Confía en el Señor y haz el bien. Confía en las maneras de Dios, confía en las formas de Dios y haz lo que es correcto. Haz lo que es correcto. Entonces, dice la palabra, vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Confía en Él. Hay pruebas, hay necesidades, hay adversidad, hay retos, hay desafíos. No dejes de confiar. Todos estamos expuestos a las tormentas de la vida. Pero lo que hace la diferencia de un cristiano victorioso y de un cristiano que constantemente tropieza y cae es que nos mantenemos firmes, confiando y proclamando la palabra de Dios a pesar de que las circunstancias no sean adversas. Confiando en que tarde o temprano la palabra de Dios se va a cumplir. Confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Amén. No deje que este enemigo silencioso mine su fe. No deje que este enemigo silencioso, el egoísmo, le vuelva a ensimismar en sí mismo. Hay un mundo alrededor suyo. Su esposa depende de usted. Sus hijos dependen de usted. O viceversa, su familia. No podemos permitir que el enemigo aceche o haga estragos en nuestra familia, trayendo división, contienda. No deje que el egoísmo le haga, si usted es líder, soltar a sus ovejas, descuidarlas. Présteles atención, cuídelas. No deje que el enemigo le cambie sus prioridades. No postergue cosas. Recupere aquello que ha perdido en este tiempo. Y sepa que todas las circunstancias que usted está enfrentando son las propicias para que Dios le lleve a un nuevo nivel de madurez y de compromiso en su vida. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, queremos bendecirte, Señor, en este día. Queremos darte gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, Señor. Yo oro, Señor, en esta noche que tú traigas a reflexión a todos y cada uno de tus hijos, Señor. Que ellos puedan identificar si este enemigo silencioso se ha infiltrado en su vida, en su mente o en su corazón. Y está produciendo estragos en su vida, Señor. Oro que en tu presencia, Señor, tú inundes una vez más y embargues una vez más el corazón de cada uno de tus hijos, Señor, con tu amor.
porque tu amor, Señor, no es egoísta. Tu amor perfecto echa fuera todo temor. Gracias te doy, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Y antes de terminar, siempre quiero hacer un llamado por si alguien nos esté mirando por primera vez. Si usted escucha un mensaje cristiano por primera vez y usted siente algo en su vida, quiero decirle que el Señor Jesús está tocando a su puerta. Quiero decirte, Dios te ama y Dios está interesado en tu salvación. Dice la palabra que de tal manera te amó que entregó a su único hijo para que no te pierdas sino tengas vida eterna. Y la manera de tomar el sacrificio de Jesús es creyendo con nuestro corazón en Él, en su mensaje, en su sacrificio y en su resurrección, y confesándolo con nuestra boca. Si usted está mirándonos por primera vez y siente que algo le falta, probablemente es Dios en su vida. Y si usted cierra sus ojos y repite conmigo de todo su corazón, ese milagro va a suceder. Padre Dios, te doy gracias, Señor, por amarme tanto que entregaste a tu único Hijo, Señor, en la cruz del Calvario para perdón de mis pecados. Precioso Jesús, te doy gracias porque aún siendo un pecador diste tu vida por mí. Reconozco en este día que he sido un pecador, Señor, y me arrepiento por todos mis pecados. Lávame y límpiame de toda maldad, porque en este día te entrego mi vida, te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración por primera vez en su vida, al pie de la pantalla encontrará números de contacto. Nos daría gusto poder estar en contacto con usted y orar por usted. Y de antemano, sea bienvenida. Los domingos nos reunimos a las 8 de la mañana y a las 11. Que el Señor le bendiga.